Hola. Hola. Habla, habla, habla. Hola, uno. Hola, ¿qué tal? Vale, perfecto. Pues uno lo tenemos. Hola, ¿me oís bien? Sí. Ok. Uno, dos, tres. Probando, probando. Hay poquita gente todavía, ¿eh? Habla, habla. Jolín, no sé qué contar. Bienvenidos a todos. Y bueno, espero que os guste nuestra ponencia y que aprendáis cositas, ¿vale? ¿Sigo? ¿Qué tal el día? ¿El tiempo? Bien. ¿Bien? Bien. ¿Todo bien? Todo bien. Un poco odisea para entrar, pero ahora ya todo bien. Ya todo bien, estoy aquí siempre. ¿Tú qué? ¿Nerviosa? Bueno, un poco. No sé. ¿Estás nervioso? Yo, bueno, nada. Estoy cansada. Estamos bien. ¿Sigo? Bueno, pues nada, vamos a hablar algo porque... Sí. Luego haremos, después de hacer los perritos, Ángeles hará un pase de modelos de ella, personal. ¿Eh? Y bueno, yo no, solo ella. No, tú también. Yo la dirigiré desde aquí. Con los perritos, ¿no? Sí, claro. Sí, sí. Bueno. Oye, ¿están muy serios todos? ¿Y el tuyo no se acopla? ¿El qué? ¿El mío? El tuyo. No, el mío ya está, es el tuyo. Jolín, debe ser la barbilla o algo. No, no te toques esa cosa, que nos han dicho que no la toques tú ahí. ¿Ya? Que hables, que hables. Es que les gusta que hables. Bueno, pues nada, a ver si lo solucionan esto. ¿Tenéis ganas de que empecemos? Sí. A ver qué tal, yo les veo muy animados, ¿eh? Sí, sí. Echamos un bailecito aquí. ¿Qué venís, de Madrid todos o de fuera? De Zamora. De Zamora. Cantabria. Cantabria. Jolín, muy bien, muy bien. Madrid.
Muy bien, muy bien. Qué guay. Un placer recibiros, ¿eh? ¿Sigo? ¿Sigue? Sigue. Jolín. ¿A mí se me oye? A ti no. Creo que están con el mío solamente. O sea, que cuando hables tú no hablo yo. Bueno, como tú hablas mucho, ¿eh? No, yo no voy a hablar. Anda, anda, anda. Ahí hablas tú, tú. Ahora no se oye. Habla, habla. No, no, ahora no se oye. Está desconectado. Que los carritos, creo, que nos ponen uno para los dos. Yo no lo quiero, te lo doy para ti. Vale. Pues para mí. Es que mira que necesitas cosas, ¿eh? Y va a traer mis cosas. Espérate, no, que tienes que hablar. Ahora te las traen. Voy yo a hablar. Hola. ¿Te traigo tu maleta? Sí, así me saco las cosas. Hola, hola. Hola. ¿Se oye? Sí. ¿Se oye bien? Sí. ¿Ahora sí? Espera, que no lo vemos. A ver. ¿Ahora sí? No. Hola. Hola. ¿Ahora? ¿Se oye ahora? Sí, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vale, ahora sí. Bueno, menos mal. Sí, 1, 2, 1, 2, ey, sí, 1, 2, 3, 4, 5. Prueba. Hola. Hola, hola. ¿Se oye bien? Hola, 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3, probando, probando. Ah, yo no hablo hoy. Te lo dejo todo a ti. No.
Soy muy pijo. ¿Eh? Gracias.
Sí, sí, hola, sí, sí, hola. Sí, sí, sí. Hola, buenos días, sí. Sí, hola. Habla, habla. Hola, sí. Buenos días. Buenos días, hola. Hola, hola, sí, sí. Hola. Buenos días. Sí. 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 Ay, no, 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 estoy pegadito. Es que si no... A ver. ¿Habla? Sí, hola. Ahora, ahora. Hola. Buenos días. Muchísimas gracias por venir, porque eso de estar aquí un jueves es un lujo, un privilegio, pero estamos a jueves por la mañana y estamos aquí todos disfrutando de la peluquería. Bueno, quería presentar... Toma. Quería presentaros a María Ángeles, que... va a realizar un stripping al más típico de los terrier, que es el fox, y bueno, lo hará con la técnica de stripping, que es muy importante en la peluquería moderna de hoy día, el saber realizar un stripping, y además en un perro tan fantástico y bonito como es este, que ya quisiéramos que nos vinieran muchos de estos a la peluquería así, porque normalmente son bastante más feos. Tenemos aquí un follón de micros y demás, a ver si... Es él. Mira, mira, mira qué bonito. Bueno, y por otro lado, tenemos aquí a Carlos Lozano, criador de cocker americano con el afijo Carfi. Y queríamos traeros un cocker americano por una cosa muy, muy determinada. Aparte, es uno de los mejores especialistas que tenemos en este país. Hay tormenta. Me la he traído de Bilbao. No, es que mi cabeza no da. Es más grande la talla de mi cabeza que la de... Se me ha olvidado deciros. Bueno, el cocker americano
tiene una particularidad. Si sabemos hacer un cocker americano, lo sabemos hacer todo en peluquería. ¿Por qué? Porque se tiene que trabajar la técnica de stripping, se tiene que trabajar la técnica de tijera, se tiene que trabajar la técnica de cepillado, de secado, de lavado, o sea, tenemos todas, y luego además tenemos que saber mucho de estructuras para poder darle un balance perfecto a un perro con tantas dificultades. Por eso el trabajo de un cocker americano es lo más bestial con lo que nos podemos enfrentar, porque tenemos que ser un peluquero de verdad, peluquero completo para tener todas las técnicas y dominar todos los trabajos. Entonces, bueno, vamos a empezar y os dejo con María Ángeles, a ver si solucionamos la cosa esta del ruido. Una cosa, podéis preguntar todo lo que queráis, ¿vale? Yo os dejaré el micro, levantar la mano, por favor, y a través del micro hacemos la pregunta, porque es que si la hacemos a voz no nos enteramos y no se oye bien, ¿vale? Entonces, cuando queráis hacer alguna pregunta, y sobre todo eso, preguntar, ¿eh? No os vayáis con ninguna duda. Y disfrutar. Y vosotros dos divertiros. ¿Vale? Bueno, damos un aplauso aquí a... Bueno, lo primero, daros a todos las gracias por estar aquí un jueves. Eso, pues, para mí como profesora, pues, me llena porque veo que hay gente interesada y que entre todos aprendamos un montón de cosas hoy, también aquí con Carlos. Y como ha dicho Ángel, vamos a pasarlo bien, preguntar todas las dudas que tengáis, yo por mi parte y seguro que por la de Carlos estaremos encantados de contestaros, y creo que además es una forma súper amena de aprender y pues captar más conocimientos. ¿Vale? Yo voy a empezar a trabajar con Pertur, que es su nombre, y bueno, traemos un lado sin hacer y otro ya arreglado, luego... Cuando ya, después de que hable Carlos y tal, empezaré a hablaros de por qué y todas las dudas que tengáis, como he dicho. Y sobre todo, daros mil gracias por estar hoy aquí con nosotros. Y mi aplauso para vosotros, por favor. No hablas. ¿Te traduzco? Ha dicho, bienvenidos a todos. Muy mal, ¿eh? Hola, ahora. Bueno, pues como ha dicho mi compañera, es un placer estar aquí con todos vosotros. Todas dudas que tengáis hoy de cualquier tipo, nos cortéis, nos las preguntáis y, bueno, intentaremos... Que os sea ameno este ratito, que aprendáis todo lo que podáis y lo más importante es eso, si tenéis dudas, no os cortéis. Pedid el micro, nos lo vais preguntando y conforme, aunque nos veáis liaos, nos paráis que os responderemos, ¿vale? Muchas gracias a todos por venir. ¿Qué estás tú hablando? ¿Sí? ¿Empiezo yo? Bueno, yo empiezo a hacer el cocker por la cabeza. Casi todas las razas, a mí me gusta empezar por la cabeza. Entonces voy a empezar a hacer orejas, cabeza y cuello. Luego os indicaré por qué hago ese sistema. Principalmente el cuello es lo que me va a guiar luego para hacer la línea dorsal. Entonces, por eso, ahora cuando llegue a esa zona, veréis hasta dónde llego. Y para que veáis el sentido por el que va a continuar la línea dorsal, ¿de acuerdo? Uso para las orejas y cara, uso la 1,8, ¿vale? A contrapelo la mayoría de las partes. Entonces, en la oreja, en la parte interior de la oreja, la más pegada al cuerpo, siempre notaréis un plieguecito, que es, digamos, donde la oreja hace el cambio de sentido, ¿vale? La oreja del cocker, si la tuviéramos sin pelo, si habéis visto alguna vez, seguro que habéis visto los cocker con las orejas peladas, porque a algunos no queda otro remedio. Entonces, tanto la del inglés como el americano, hasta la marquita del pliegue es donde tenéis que tener la referencia.
Al principio, si no lo tenéis muy claro, poneros el dedo en la parte esta interior y marcaros el lateral. A contrapelo, ¿ves? Yo me pongo aquí el dedito, sé hasta dónde debe llegar y me quedo justo en la base de la oreja, donde hace el hueco. Luego giro la oreja y como ya tengo marcado la marca, pues continúo. Tanto por fuera como por dentro, lo hago a contrapelo y bien rasurado, muy, muy apurado. Luego, y ya me paso porque voy embalado. Voy a poner así, no sé si me veis bien. O ¿me veis bien? Vale. Una vez tengo la marca, digamos, en el otro lado no tenemos ninguna referencia, digamos, de lo que es tocar ningún pliegue como en el otro. Entonces, lo que tenemos que seguir, digamos, es una línea recta. Entonces, ahí tenemos la marca y continuamos en línea recta. Y nos quedamos más o menos en la misma perpendicular, ¿no? Apuramos también aquí, lo único tener cuidadito con el pliegue, porque ya sabéis que sobre todo las culas, que es una super máquina, pero corta mucho, hay que podéis cortar, ¿vale? Termino la parte interior también. Y luego lo que tenéis que es juntar los dos lados para que veáis que más o menos os habéis quedado bien, que no os, como la referencia es en lo interior, ese sabemos que está bien porque tenemos la marca, pero en el otro lado que no tenemos referencia, lo juntamos y vemos que nos hemos quedado bien. Entonces, ese es digamos, el truqui para que las orejas no nos queden ni altas ni bajas, ¿vale? Luego ya pulimos un poquito los remates. Pero la oreja, digamos que esas son la referencia para hacer la oreja. Bueno, una vez hecha la oreja, voy al lateral de la cara. Entonces continúo de donde ha terminado la oreja. Eso también, aquí apuro bastante. Apuro bastante para que luego, cuando llegue el belfo, se vea el labio bien marcado. Siempre con el mismo número de cuchillo, ¿eh? Me quedo en el lateral, la referencia es hasta el labio, justo donde está aquí la comisura del labio, hasta ahí es donde me quedo en esta posición de máquina. ¿Veis? Me quedo hasta aquí, hasta la comisura del labio, ¿vale? Luego ya el belfo, la otra parte de la cara, ya cambio el sentido de la máquina. Ya voy a favor de pelo. Y uno, lo que he cortado antes, para marcar. Lo que os quería decir antes es que así, al rebajar aquí el labio, el belfo, se le ve más carnoso, que a mí por lo menos particularmente me gusta. El cocker americano tiene que tener una expresión chata con buenos belfos, entonces así ganamos en la expresión, el labio se vea más marcado, ¿vale? Bueno, luego la parte del stop también es muy importante en el cocker americano. Hay que meter la máquina de lado y rebajar, que digamos que hagamos un hoyo, ¿eh? Que no nos quedemos ahí. El americano tiene que ser chatito y marcarle bien el stop. Entonces, ¿veis? Meto la máquina en la puntita simplemente.
Entonces, aquí voy a repasar para que se vea. Cuando tenéis la oreja así de lado, si lo veis así, se ve cómo está la unión. Entonces, veis aquí, rebajo un poquito más para que se vea las dos uniones de los ambos lados, que se vean juntitas, ¿vale? Bueno, voy a continuar ahora por el cráneo. Entonces, el cráneo, aquí hay diversas formas de hacerlo y diferentes criterios. En peluquería de competición, en campeonatos, yo no suelo ir mucho, porque, bueno, entre otras cosas no tengo mucho tiempo, pero bueno, no me muevo más por el tema de las expos con los perros. Entonces, lo que sí que, lo importante para mí en el cocker americano es que el cráneo quede totalmente redondito, ¿vale? Os habréis fijado en muchos sitios que se coge y ¡pah!, se marca la máquina y se deja aquí ¡pah!, como si fuese un punky. A mí personalmente eso no me gusta. Yo prefiero llevar el pelo que se vaya todo vaciado poco a poco, como veréis ahora, y todo unido desde donde comienza el stop, todo este pelo, hasta donde termina el cráneo. Todo esto, luego por aquí lo vamos a rebajar, pero que sea todo en una parte. No llegar y ¡pam!, meter aquí el hachazo, aquí dejar el flequi y parece que digamos una viserita. A mí eso no me gusta, ¿vale? Entonces, si veis que hay veces que te vienen con la cabeza súper a tope de pelo, con el coat podéis empezar a rebajar un poquito. Siempre todo para atrás. Este no le hace falta mucho, pero bueno, os lo explico así por si os viene algún cliente, que normalmente cuando vienen como una peluca, llena la cabeza llena. Entonces, no lleguéis y ¡plac!, metáis el hachazo. Coger el pelo y llevarlo todo atrás con el quad para vaciarlo, ¿vale? Entonces, ahora con la tijera voy a vaciar un poquito para llegar y para unir lo que he cortado con la máquina a lo que quiero redondear en el cráneo. Pero el cráneo no lo hago a máquina. Voy entresacando un poquito y luego con la cuchilla de trimming voy deslanando también el pelo. ¿Veis? Meto siempre la tijera por abajo, ¿eh?, para que no se marque, y lo que quiero es sacar todo el pelo, toda la lana que lleva debajo, pero sin llegar a apurar mucho. Bueno, ahora Ángeles, yo voy a terminar este ladito y luego me vuelvo a conectar con vosotros para lo del cuello, ¿vale? Bueno, habla un poquito tú. No te cortes. Ya. Bueno, antes que nada os quería explicar, en el caso de este ejemplar, ¿vale?, está con mucho pelo para aquí, para la demostración que os estamos haciendo. Entonces, para mí, si fuese a sacarlo en campaña de exposición, para mí el pelo estaría pasado. ¿Qué significa cuando un pelo está pasado? Pues que no tengo todas las capas que necesito tener para dejar al ejemplar, digamos, apto para que realce toda su belleza. Entonces,
Cuando dejamos 2 meses, por ejemplo, en este caso que llevaba 2 meses sin tocarse para este evento, a un perro de stripping, perdemos el rolling coat, ya no tenemos capas. Entonces, yo cuando terminemos la demostración en casa, le desnudaré entero, ¿vale? Le quitaré todo el pelo lo más cortito posible y a raíz de ahí empezaré a tener mis capas nuevamente. Aproximadamente, pues, si le desnudo entero, pues, a las 4 semanas, una cosa así, empezaré a crear la primera capa de pelo. Entonces, hemos traído un lado prácticamente terminado y la cabeza y las zonas cortas, que son en el Fox Terrier, todo el cuello tiene que ir muy cortito, para que, visto así, ¿vale? Tengo que formar una línea recta con sus hombros y con su pata. Esto siempre son líneas que no es solo para comercial o para exposición, es porque su raza va así. Entonces, siempre intentar cuando realicéis un trabajo de comercial o de exposición, que todo esto, el hombro, se una con la pata y sea el perrín lo más recto posible. ¿Vale? Las zonas cortas del cuello y de la cabeza, normalmente en un ejemplar de exposición que está con rolling coat con sus capas, se suelen tardar, junto con las orejitas, unas 2 horas en hacer. ¿Vale? Es un trabajo muy meticuloso donde tenéis que ir quitando todo el pelito, arrancando todo el pelo con mucho cuidado. En un perro de competición nunca meto tijera. ¿Vale? Todo, patas, pies, manos, se hace todo a mano. ¿Vale? Con la cuchilla o con los deditos, con pulking, podéis trabajarlo súper bien. En este caso, como está aquí, os lo voy a enseñar, no sé si ahí lo veis bien, ¿vale? Tengo que marcar, bueno, este perro tiene una inserción, como veis, brutal, no le hace falta marcar mucho, va prácticamente todo a ras, ¿vale? Y aquí sí puliremos en estas partes de aquí, luego un poquito a tijera, que eso también lo podéis realizar en trabajos de comercial. Lógicamente los clientes no van a tener, o por lo menos mis clientes, no tienen un rolling coat hecho, porque es que es muy difícil que te lo traigan cada semana, cada 15 días, dependiendo pues, cómo crezca el pelo de ese ejemplar, ¿no? De esa mascota. Entonces ahí siempre yo os aconsejaría primero siempre trabajar un buen acabado de stripping, es decir, arrancar todo el pelo que podáis sin dejar calvas, porque si no los clientes no lo van a entender. Y después yo sí puliría con una tijera de entresacar, una tijera recta, una tijera, cada uno como se apañe, ¿vale? Porque no hay una norma de decir tienes que coger esta tijera o tienes que coger la otra. Siempre intentar utilizar el material que más se adecue a vuestras necesidades, ¿vale? Con lo que os sintáis cómodos y a gusto. Yo cuchillas de stripping, pues bueno, luego os enseñaré o si alguno tiene interés en ver todas las que hay mogollón, piedras, limas. Y hay muchas veces que cojo una y con esa me hago a todo el perro. Y hay veces que tengo que ser, o tengo ya un trabajo, pues que tengo muchas capas y quiero dejar que aquí la ceja, ahora bajaremos aquí la ceja porque esto tiene que estar totalmente recto, luego os hablaré de las líneas y las formas del Fox Terrier y el porqué, que creo que es muy importante saber el porqué de las cosas, porque a mí me pueden decir, no, es que la cabecita es un rectángulo y cuanto más la alargues, más bonita. Vale, ¿por qué? Todo tiene una función y un saber, o por qué desplazo un riñón, o por qué aquí va tan cortito. Creo que son cosas que merece la pena intentar entender, o por lo menos a mí, cuando empecé a estudiar de esta raza, pues me llamaban la atención, ¿no? Yo de cada raza pues soy muy, muy pesada, ¿no? Me cuesta ver las cosas y entonces siempre con el por qué pues me ayuda mucho a visualizar el perro, ¿vale? Ahora mismo le voy a descargar todo lo que son los hombros, ¿vale? Veis que aquí tiene pues, todavía mucha densidad de pelo. A lo mejor los que estáis más lejos no lo veis bien. Después podéis tocarle, ¿vale? Para ver esas capas de pelo, que es muy interesante. Igual estoy agrupando todo el pelo para que veáis la cantidad de pelo que puede salir solo de una parte, porque la otra ya está quitada. Muy importante también, la gente cuando hace stripping, me dice, no, es que hay que quitar todo el subpelo. Eso no es cierto. Hay que quitar lo que se necesite quitar, no quitar porque sí. Venga, voy a quitar todo y a la lirí, porque si no, no nos quedarán unas formas bonitas. Puedo tener ejemplares como este, que aunque le quitase toda la crin,
tiene un cuello espectacular. Entonces, pero imaginar que el perrín no tuviese este cuello ni tuviese esta inserción. Necesito tener pelo y a la vez necesito tener pelo duro porque es una raza de pelo duro. ¿Vale? Dime, espera. No pasa nada, háblame aquí que yo creo que se oye. Dime. Simplemente era para preguntarte, es que has dicho antes que según el tiempo hay que... Porque yo generalmente el stripping lo hago cada 2 meses porque es lo que me habían enseñado, pero lo que me habían dicho, pero claro. Vale, me pregunta ella, me dice que le han enseñado que un stripping se hace cada 2 meses. Cada 2 meses es prácticamente lo que tiene él y el pelo está pasado completamente. El rolling coat, yo os aconsejo que cuando tengáis un ejemplar de pelo duro, os hagáis una tabla, ¿vale? Una tabla y primero vamos a empezar siempre, si es posible, porque en el caso de los clientes muchas veces no nos dan esa posibilidad. Yo aprovecho en épocas de calorcito y les digo, no, venga, que te voy a quitar todo. Entonces ya desde ahí me pongo en su ficha y pongo, pues, en junio le he desnudado entero. Lógicamente a un cliente no le voy a desnudar las patas, ni yo a este. Porque son zonas que tardan mucho en crecer, ni unas barbas en un ejemplar adulto. Si es un cachorro, sí, le desnudo entero. Y a raíz de ahí, pues digo, venga, julio, le he desnudado entero. Si espero 2 meses, cuando vuelva ese cliente, voy a tener una única capita, como mucho una minúscula, pero no voy a poder hacer más capas. Entonces, esto es un problema también de educación al cliente y en tu caso, si solo te han explicado que es cada 2 meses, pues lo mismo era en un ejemplar concreto, vete tú a saber. Para mí es mucho tiempo, ¿vale? Yo los fox que tengo en campaña, los roto cada semana, estoy ahí con las puntitas, ¿vale? Pero bueno. Para exposición. Para comercial, a todos los clientes les digo que máximo 3 semanas, un mes. ¿Vale? Esa era, entonces ahí... Sí, porque 3 semanas, un mes, me da tiempo a dejar pelos largos de la capa anterior para disimular o que quede más bonito vista al cliente y puedo quitar capa. Me permite también esa capa antigua poderla pulir a tijera para dejar un finish muchísimo mejor y que el cliente diga, ¡oh, espectacular! Porque al cliente luego, si lo pensáis, con que esté duro, le vale, pero, jolín, si nosotros en la peluquería nos lo trabajamos un poquito, pues vamos a conseguir esas capas, pero siempre tenemos que tener nosotros esos conocimientos para poderlos transmitir al cliente, ¿vale? Yo tengo clientes que me dicen, no, no, es que no hago un stripping porque duele. Si no sabéis posicionar bien la tijera, la cuchilla, ¿vale? Y trabajáis solo con este dedo y esto va suelto, o sea, tenéis que estar relajados, o sea, una postura cómoda, tranquila. ¿Veis? Yo ahora mismo no estoy haciendo ningún tipo de fuerza y voy sacando pelo. Y muy importante, no hacerlo, o sea, es decir, un hombro, no, es que va para abajo. Sí, bueno, va para abajo, pero tengo que fijarme qué dirección tiene el pelo para no arrancarle al revés, porque es que si no, voy a tirar de él y le va a doler. Entonces, son cosas que creo que son importantes para peluquería comercial. Sí, bueno, la realidad es muy triste, pero no... Todo esto no nos sirve para nada en comercial, porque te van a venir a stripping con un pelo así de 6 meses, te van a pedir que se haga stripping. Se hace, no pasa nada. Si te pagan, se hace, punto. Estamos para cobrar, para ganar. Claro, tratar de educar a la gente. Ni educamos perros, ni educamos clientes. Sí. Desnudo, espero un mes para perros de competición y voy sacando mi capita, ¿vale? No vuelvo a desnudar, ¿eh? Quito y dejo las longitudes de pelo que necesito tener en según qué zona, porque un stripping no va todo por igual, es decir, un fox lleva el hombro lo máximo pegado que podamos, ¿vale? Por supuesto, nada de sacar codos. Aquí tengo una costilla, aquí tengo una buena inserción y tengo que mirar siempre las angulaciones. O sea, no va todo por igual, no es arranco y venga. En el desnudo sí, pero cuando ya empiezo a trabajar con él, pues veo las formas, sea un fox, o sea, la raza que sea de stripping. Bueno, Carlitos. ¿Estoy? Hola, vale. Bueno, yo lo que os empezaba a explicar antes, he hecho la oreja, os he explicado un lado de la cara,
el cráneo, he terminado, digamos, las dos orejas y el cráneo. Lo que os acabo de explicar antes, no sé si lo apreciáis todos, es que al final yo le dejo el tupé, porque aquí, como veis, hay mucho pelo, pero está todo peinado hacia atrás, hasta donde termina el cráneo, y lo único que he hecho es, con la tijera, unirme a la zona que he cortado con la máquina, ¿vale? Pero la cabeza, si la veis, ahí se aprecia muy bien, está totalmente plana. Lo que queda muy mal es meter aquí el hachazo y que quede ahí lo de Punky, que os he comentado antes. Eso a mí personalmente no me gusta, ¿vale? Bueno, tenemos orejas, cráneo, cara. Vamos a una parte muy importante, que aquí también veo muchos fallos con la gente que empieza. Y es una zona muy importante. Este perro, de hecho, es criado por mí, está ya retirado de Expos porque ya es viejito, pero ya no está en mi casa, vive con su nuevo propietario. Y bueno, vais a ver lo que os quiero tratar de explicar del fallo que hay. El cocker americano es muy importante llegar hasta por encima del esternón. Encima del esternón, ¿qué pasa? Que normalmente vas a hacer el cuello, estiras la cabeza para atrás, lógicamente el esternón lo levantas. ¿Qué pasa? Que estás así. Ahora, donde tengo yo el dedo, está el esternón aquí. Pero si bajo, el esternón baja. Entonces, lo que tenéis que hacer es, con la cabeza bajada, marcaros dónde está el esternón, ¿vale? Os visualizáis o dejáis el dedo y cuando estiréis, ¿veis cómo sube mi dedo? Pero yo me quedo aquí, no me bajo aquí. Si os fijáis, todo esto, le han bajado dos dedos de lo que a mí más me gusta. A mí me gusta dejarlo justo por encima del esternón, ¿vale? Entonces ahora aquí va a quedar, porque está mal hecho, pero bueno, yo os lo digo para que tengáis bien la referencia, ¿vale? Entonces, cabeza relajada, marco, subo, para estirar el cuello, ya me quedo con la referencia. Y ahí es donde yo quiero llegar a la altura, porque cuando yo bajo, ahí tengo el esternón, ¿vale? Porque si no hay dos dedos de diferencia de pelo. ¿Por qué esto? Porque si os fijáis, bueno, voy a terminarlo para que veáis más lo que quiero explicaros. Aquí igual, con la misma cuchilla, la zona justo de la garganta, ¿vale? Sí, una referencia buena, por ejemplo, es pues, donde termina la oreja, si marcáis una raya perpendicular, esa es la, digamos, lo que voy a cortar primero a contrapelo. El labio es muy importante que quede bien limpio. Un truquito, metéis el dedo, estiráis, y así queda la arruguita que queda aquí, queda totalmente plana y podéis apurarlo bien. Porque si no estiráis, pasáis la máquina, pero en este hueco se queda siempre pelo, ¿vale? Entonces acordaros de meter siempre el dedo y limpiarlo bien. Bueno, va a terminar lo que es la zona del cuello delantera, termino el labio. Bueno, ¿por qué yo quiero quedarme por encima del esternón? Todo tiene una explicación, como muy bien me ha dicho antes mi compañera. Todo en la peluquería tiene un significado y un sentido. Si yo me quedo más alto, logro que el pelo tenga dos niveles más de altura, con lo cual el pelo me va a salir desde más alto y voy a ganar profundidad, o sea, que el pecho y la cantidad de pelo me nazca con más volumen, ¿vale? Muchos que empiezan, sobre todo para el tema de las expos, me dicen, no, es que
si bajo más, le hago más cuello. No, el cuello no le ganamos, para sacarle el cuello a un perro, no se lo ganamos bajando de aquí, se lo ganamos bajando del lateral, ¿vale? Aquí lo que tenemos que quedarnos aquí arriba para ganar profundidad, porque ahora mismamente, si os fijáis, veis, hay dos dedos de este pelito que queda, que está cortado de antes, pero si este pelo lo tuviéramos largo y lo uniéramos con esto, tendríamos muchísimo más volumen aquí. Y al final, cuando hagamos la silueta, lo que queremos sacar es una bola gigante por aquí. Seguiremos lo que tiene el cocker americano, que es una unión de todo. Es de las pocas razas, o creo que la única, que hay que unir la parte de adelante con la de atrás, pero totalmente seguida. En la mayoría de las razas tenemos huecos de luz, sea la raza que sea. Mismo eso, ahí tenemos huecos. El cocker americano es todo un vestido largo, como si fuese un traje de luces. Lo que pasa que sí que no es llegar y redondear y ya está. Ahora cuando vayamos a la parte de las patas, es muy importante, es lo que sacamos de aquí, lo continuamos con la pata. Seguimos el lateral, vamos a subir aquí y iremos a la parte trasera, a la angulación trasera. Pero hay que hacerlo todo unido, o sea, no es redondear patitas, ¡pum!, y ya está. No, no, no. Hay que empezar desde aquí y hacer todo un cuerpo unido, ¿vale? Luego lo veremos en la parte de las patas. Entonces, una vez ya explicado esto, ¿vale? Aquí me quedo por delante. Os repito, tenemos este fallo, pero vamos a continuar. Y ahora es lo que quiero hacer, el cuello. Aquí sí que me voy a bajar. A ver, para que me veáis mejor. Aquí saco pelo y aquí es donde yo bajo. Y aquí es donde el cocker americano tiene que ser, contra más cuello, más elegante, ¿no? Es un perro con mucho cuello. Entonces, todos buscamos que sea corto y con mucho cuello. Entonces, aquí en el frente le voy a dejar pecho y todo este lateral lo voy ahora a trimar. Aquí, la técnica que hago aquí es un poco combinación de varias formas. En el lomo casi todo lo hago con los dedales, ¿vale? Dedales, un poquito de cuchilla trimming, pero siempre la paso como si, yo siempre digo, como si cortáramos jamón. Cuando estamos, pasamos el cuchillo lateral y lo que quiero es sacar la lana, pero no hago bocaos, o sea, aunque yo pase así, parece que me ayudó el pelo, pero no arranco como si fuese un perro de pelo duro, deslizo la cuchilla para sacar el subpelo, pero que no me queden marcas, ¿de acuerdo? Entonces, aquí ahora en la unión podemos usar la tijera porque aquí sobra mucho pelo. A mí siempre me gusta meterla de abajo para arriba, para, sobre todo, además, en un perro dorado, que sabéis que tiene el contraste de color, si no, quedan muchas marcas. Entonces, veis, metido la tijera y paso cuchilla. Vuelvo a meterla. Es la forma de que quede lo más pulidito posible. No, habla. A ver, las tijeras ya sabéis que es un mundo. Yo utilizo la de entresacar, es más lenta, pero vas más despacito, pero sobre todo un perro dorado te deja mucha menos marca, ¿vale? Puedes usar, luego la terminación la haré con la de esculpir, lo terminaré de pulir, la unión de lo corto a lo largo, pero yo normalmente para vaciar uso la de entresacar, la meto siempre por abajo, voy, ¿veis? Yo aquí meto la tijera a saco, pero no queda nada. Pero fijaros, se ha quitado pelo, ¿vale? Es vaciar. Entonces, vaciar
pero de diferentes, se puede hacer de, bueno, se debe hacer de varias formas, no es llegar boom, a saco con la cuchilla solo o con la tijera solo, no. Lo que hay que hacer es, primero, sacar el suspelo bien, porque para que tengamos esta textura buena, si, además se ve, si os fijáis, el tono más clarito, ese es el pelo que yo no quiero. El tono más doradito oscuro es el, la calidad de pelo que yo busco, ¿vale? Entonces, para mantener esto, lo que hay que hacer es, también hay diferentes tipos de pelo. Lo ideal, cuando tenemos mucho, si vamos, a mí me gusta hacerlo con los dedales, se puede hacer también con la piedra de pomer, cuchilla de trimming. Las técnicas es un poco jugar un poco, cada perro necesita un poquito, depende de la textura, necesita arrancar más de una forma o de otra. Pero es un poco ir combinando diferentes formas de ir sacando el pelo. Al final, lo que se trata es que el pelo quede totalmente pegadito al cuerpo, que no se levante. Es muy importante no pasarse de meter tijera. ¿Por qué? Porque cuando pasamos la máquina, el corte comercial, la diferencia con el corte de exposición, claro, pasamos la máquina, queda súper pulidito, súper chulo, pero claro, cuando crece, todo en punta. No hay Dios que baje esto. A diferencia de los perros de expo, los hacemos con esta técnica. ¿Por qué? Porque, si os fijáis, cuando crece el pelo, nace pegado al cuerpo. Y eso es lo importante, ¿vale? Bueno, una vez voy a terminar de pulir esto, una vez, yo lo que hago es no ir a saco con la máquina. He vaciado un poquito, voy a, bajar, a seguir. Aquí lo he hecho en la parte del cuello, con la referencia de la oreja, lo he hecho a contrapelo. Ahora, como la dirección del pelo cambia, lo hago a favor de pelo. No sé si me veis... ¿Me estáis viendo todos? No. Me giro para allá un poquito. A ver, ahora aquí... ahora lo hago un poco para este lado. Esta zona de aquí la he hecho a contrapelo, con la referencia de donde cae la oreja. Pero todo este lado, ahora cambio la dirección de la cuchilla. Ya lo hago a favor de pelo. Y siempre sin pasarme, la oreja cuando cae tiene una raya, ¿no? Pues intentar quedaros por ahí, que el empalme de lo corto de la máquina con lo que vamos a hacer el lomo, con lo que vamos a empalmar con la cuchilla y el lomo, se nos quede aquí la unión, para que se vea lo menos posible, ¿vale? Ahora aquí, también es importante, aquí, digamos, me he quedado encima del esternón y voy a hacer una V. Voy a bajar el lateral para sacar más cuello al perro y aquí quedará un mechoncito. Entonces el pelo cae, que aquí me falta, por lo que os he explicado antes, pero que iría desde aquí. Y aquí en el lateral me bajo un poquito más. Los dos dedos que no he querido bajarme por encima del esternón para sacar pecho, lateralmente sí que los bajo. ¿Vale? Aquí casi parece que está paralelo porque está cortado de antes, ¿vale? Lo que he explicado antes. Pero lo normal es que quedara esto, el mechón saliera de aquí, hago una V y aquí, por encima del hombro, ya empiezo a rebajar, ¿vale? Y aquí ya sí que con la tijera a favor de pelo voy a unir lo que he pasado a máquina con lo que con la zona del trimming del lomo. Y ahora lo que os explicaba, ¿por qué el cuello a mí es lo que me va a guiar luego la línea dorsal? A ver, me voy a poner para allá, para que lo veáis todos un poquito mejor. Yo ahora voy a pulir esto, ¿vale? Entonces, donde yo aquí me quedo, vamos a seguir la línea dorsal, ¿vale? Hasta aquí, luego la parte de atrás del culete
lo voy a bajar más. Pero aquí saldría el faldón encima del esternón, bajo como haciendo una V para sacarle cuello y continúo la línea dorsal. ¿Vale? ¿Alguna duda? Bueno. Pues voy haciendo ese lado y angelitas. Bueno, mientras Carlos estaba explicando, este es el lado que traíamos hechos, he estado rebajando y dando forma, a ver. Perdonad un segundito, si queréis ver, como esto se está transmitiendo en directo por streaming, si queréis ver en el móvil primeros planos, podéis verlos. Entrar en la página de IFEMA y poner PROPET y os viene el link. Entráis y si queréis verlo en el móvil o en una tablet, tendréis primeros planos con una calidad muchísimo mejor que la que tenemos en pantalla. Es otra posibilidad de ver los primeros planos en corto. Tenéis wifi. Tenéis aquí las claves en los laterales del murete este. Tenéis las claves para entrar en wifi. Se ha caído, ahora os lo coloco. O mejor hacemos una cosa para que no os mováis. Si queréis ir pasándoslo, este es el wifi, ¿vale? Os lo pasáis por ahí, el que lo quiera, y lo podéis colocar en el móvil o la tablet y podéis ver en streaming, vais a ver que se ven maravillosamente bien las imágenes. Y ya de paso, pues aprovechar a todos los que están viéndonos a través del ordenador, sobre todo en Sudamérica, que hay muchísima gente que está conectada ahora mismo viéndonos, pues darle las gracias por estar. Bueno, María Ángeles, ya pues sí. Bueno, pues he empezado a marcar todo lo que es la costilla. Si os fijáis, todavía nos queda, el perro se ve pesado porque no hemos empezado a trabajar estas zonas de aquí. Y de momento parece pesado, paticorto, a diferencia que cuando ya lo trabajamos empezamos a darle pues, una profundidad en su quilla, un pecho potente y unimos con todo lo que es el riñón. El riñón el perro lo tiene aquí. Yo se lo he desplazado hasta aquí para cortarlo más, ¿vale? Para hacer que sea más cortito y darle un poquito más de importancia a las patas traseras, que tienen que ser potentes, tampoco muy potentes, pero sí tienen que tener cierta potencia. La inserción de cola, para mí es, en todas las razas, una de las partes que más importancia le doy, ¿vale? Porque creo que es fundamental que un ilion isquion estén bien marcados y empezar a marcar una angulación trasera, pues para mí da toda la potencia, elegancia, movimiento a cada ejemplar. Entonces, en peluquería comercial, si fuese de exposición, como os he hablado antes, pues bueno, veis, se lo terminaría de quitar todo, pero les duele bastante, pues son zonas, pues como nosotros las ingles, son zonas un poquito más delicadas que si el perro está acostumbrado, como es en este caso, se va a dejar, pero quería enseñaros cómo trabajar también un poquito con la tijera y sobre todo que os fijéis, importante, o para mí lo es, el posicionamiento de la misma, ¿vale? Porque con una tijera, pues bueno, es cortar, sí, vamos a descargar pelo, pero también vamos a dar fuerza, vamos a inclinar, vamos a poner el pelo donde queremos que esté ubicado, ¿vale? Y darle esa fuerza. Entonces, cualquier inserción de rabo siempre va desde la base del rabo, según qué ejemplar, bueno, prácticamente en todos, tiraremos líneas rectas, como pongo mis dedos, ¿vale? Porque está la dorsal, y después bajaremos ilion isquion. Dependiendo del ejemplar, pues tendréis que hacer más pronunciación o mayor inserciones de cola, o este, que tiene una inserción brutal, luego le tocáis, va prácticamente al ras. O sea, es que no le hace falta desplazar ilion, ni sacarlo más para afuera, ni isquion, hacer un isquion enorme, ¿vale? Porque lo tiene todo bastante bien acopladito. Entonces, nada más que sigo la forma. ¿Veis? Aquí. Te quieren hacer una pregunta por aquí. María Ángeles. Sí. Hola, Ángeles. Hola. Te quería preguntar que cada cuánto se suele bañar a un perro de pelo duro y con qué champú le sueles bañar, si hay que hidratarles o... Pues es una pregunta bastante interesante porque yo cuando empecé a hacer stripping me decían, no se bañan. Claro, un olor. Yo decía, ¿esto qué es? Cuando bañaba de repente me quedaba sin patas porque el pelo se va. O sea, es que es un pelo
que a nada lo quitas y se va. Entonces yo decía, ¿esto qué es? Y ya con el tiempo y la práctica y tal, a los perros de pelo duro hay que bañarlos, hay que hidratar prácticamente, no voy a decir todos los días, pero sí cada 3 días, las patas. Yo en los Fox, como tienen una textura, sobre todo estos ejemplares de Cacopoulos, de Valencia, Julio y Blanca, trabajo solo ejemplares de ellos y de los Art Terrier Kennel, tienen el pelo duro, o sea, duro de verdad. Y aparte tienen un subpelo que muchas veces dices, madre mía. O sea, que tengo pelo muy duro, que eso es muy bueno, pero a la vez es muy malo para según qué zonas, porque las patas se van. Yo, de hecho, a ellos prácticamente todos los días en barbas y patas le ponemos Protein Vital, porque a mí me va bastante bien, me funciona. Y si hacen pipí, sobre todo en estas partes de aquí, los machos, es horrible, porque como no lo nutra bien y lo tenga bien aceitado, pues no, o sea, se parte. Y después yo para las capas de arriba, pues un blank de arrastre, o sea, un arrastre y luego blanqueo con el blank. Tampoco necesitan mucho más. Lo que sí es muy importante es la hidratación, ¿vale? O sea, es para mí fundamental, hidratar, hidratar, hidratar. Hazte la idea que en un Scottish, por ejemplo, si quieres tener un faldón, no te queda otra más que hidratar el faldón. Si no, esos faldones que veis en las exposiciones hasta el suelo, solo tienes una posibilidad. Hidratar, hidratar, hidratar. Porque si no, se rompe. Y no es lo mismo un pelo duro que un pelo deshidratado. Porque a veces la gente confunde. ¿Ves? Sí. Mira qué pelo más duro. No, es un pelo deshidratado. Que en cuanto lo tocas, salta, se rompe y se cae. Y sobre todo, claro, si quieres en un foster rear tener pelo en los corvejones, como no lo hidrates, vas a ver esos famosos corvejones sin un solito pelo. Ese perro, por ejemplo, no tendría esos corvejones si no estuviera hidratado el pelo. Y la calidad del pelo no se estropea. Si la calidad es buena, es buena. Con o sin lavados, con o sin hidratación. Y no confundir nunca. Y yo el Protein Vital se lo he hecho ahí, me lo pongo en las manos. O sea, no tardáis, ¿sabes? Que incluso podéis... Yo a mis clientas se lo digo y lo hacen. Además, les encanta porque como huele súper bien, ¿sabes? Pues enseguida, ah, pues sí, qué bien. Y entonces yo también adelanto trabajo con ello. Es que, bueno, lo están hidratando también, porque es que si no luego es que se va el pelo, se parte. Bueno, como veis aquí, ya he marcado la inserción. Veis que está prácticamente a ras y aún así más a ras, porque es que él tiene una gran inserción. No me hace falta hacer la ficticia, o sea, estoy haciendo la inserción que tiene el perro. Si no tuviese inserción, pues desplazáis un poquito en isquion, entráis un poquito, anguláis y vais dejando más pelo a más altura, dependiendo del ejemplar que tengáis. Tenéis cualquier duda de ese tipo, también podéis preguntar. ¿Vale? Ahí. Muchas veces en comercial nos traen, como hemos hablado antes, pelos pasadísimos y de verdad, o sea, yo hago stripping, no lo dejo calvo y después me enchufo mi máquina y puedo pasar una 5 y pulir al perro perfectamente. O sea, estáis en comercial. El cliente no quiere pelos largos porque aquí necesite encajar con la costilla. No, es más, yo he encajado una crin perfectamente, he sacado al ejemplar. Me ha dicho el cliente, oye, espera, que es que te has dejado aquí unos pelos. O sea, que cuanto más pulido lo dejéis en comercial, pues siempre muchísimo mejor, pero que no quitéis la textura del pelo duro, que es súper importante. Y bueno, en las patas también me pasa, si dejo unos corvejones... Dicen, oye, que es que no has hecho las patas. Y yo, ay, bueno, venga, pues te lo quito. Le intento explicar, pero no lo entienden. ¿Vale? Ahora voy a empezar a trabajar un poquito la costilla. ¿Vale? Y la costilla, yo, lo que me funciona muy bien en todos los ejemplares, incluso en los Kerries, es buscar el punto más alto de la costilla. Donde tengo ese punto alto, que en este caso este perro lo tiene aquí. Y a raíz de ahí empiezo a trabajar mitad del perro hacia arriba y mitad del perro hacia abajo. Y después ya pulo y me queda pues, un barrilito, que es la costilla. Después empiezo a quitar altura aquí en esta parte. Aquí siempre el fox va a tener más pelo, es lo que llamamos en exposición la lágrima, el fox. ¿Vale? Levantado, a ver si me deja y lo podéis ver. Upi, ya.
¿Veis? Aquí, bueno, está este lado sin hacer, ya mi amor, ya. Y aquí lleva más pelo y lleva como forma de lágrima, ¿vale? El dejarle aquí más pelo no implica que de aquí, he visto a veces compañeros que dejan unos mechones, no, no, no. Ahí tiene que ir, como hemos dicho al principio, súper rectito, porque tengo que sacar líneas rectas. Y aunque todos los perros tienen líneas rectas y líneas curvas, yo las líneas curvas del Fox me las intento hacer rectas, siempre. ¿Vale? Aquí, luego veréis, las patas son tubulares, ¿vale? Son curvas, aquí todo el hombro va curvo, pero en la pata intento darle siempre un toque como más recto, como con más aplome, ¿vale? Antiguamente en el Fox Terrier, o yo por ejemplo los arreglábamos así, dejábamos, también es según qué ejemplar, las bases de los rabos más anchas para dar más sensación de gancho para cuando ellos se metían en las madrigueras, pero teniendo una buena inserción, el que va prácticamente todo quitadito, si os fijáis ya lo tengo, o sea, no tengo por qué dejar más pelo, si el perro es bonito, pues vamos a lucir las cosas. Muchas veces nos preocupamos, por lo menos en el tema de las expos, de ver un perro, ojo, es que fíjate, es que no tiene inserción, es que qué poco cuello. Que, o sea, nos preocupamos más de los defectos e intentar realzarlos que ver las cosas buenas que tenga el perro. A lo mejor el perro tiene un movimiento brutal, tiene un pecho súper potente y una cabeza increíblemente larga. Pues bueno, vamos a trabajar eso también y que no tiene una buena inserción. Bueno, pues para eso todos tenemos nuestra tijerita, pues se la creamos. Pero no nos vamos a preocupar solo de ver lo malo. Vamos a ver en los perros también lo bueno. Que eso también pues ayuda bastante a ver ejemplares y no solo ver lo malo. Tienes ganas. Venga, dale. Bueno, no sé si me habéis estado viendo lo que he ido haciendo. La máquina, si os fijáis ya, pues lo que he hecho es, todo el cuello que lo he hecho a máquina, lo he pulido entre la cuchilla de trimming, tijera, un poco una combinación de todo. Y si os fijáis, la unión la he hecho por donde baja la orejita, ¿vale? Ahí es donde tenéis que hacer el empalme, porque cambia la dirección del pelo, lo giro para que lo veáis todo, y allí, justo en esta línea, es donde mejor queda el empalme de la máquina al resto del cuerpo. Como os habéis estado fijando, o sea, como me imagino que os habréis estado fijando, perdón, yo, veis, la posición de la cuchilla, siempre la llevo muy plana porque no cortaría nada, ni demasiado recta porque arrancaría demasiado. Hago esta posición, no sé si la apreciáis todos, pero esa es la posición con la que yo voy deslizando. Y pues, hay que apretar, si no, no sale pelo, pero sin pasarse, porque si la claváis demasiado, ¡plac!, partís el pelo y entonces cuando hacéis la marca, ¿vale? Entonces es buscar el juego de presión que va saliendo, si os fijáis, sale mucho, ¿no? Todo esto, pero todo esto es pelo, subpelo, que es lo que no queremos. Y siempre pasarlo en esa, con esta posición de cuchilla, para no romper el pelo, y veis, va quedando súper lisito y pegado al cuerpo. De todas formas, para lograr que salga así de bien, es muy importante aquí meter ni la máquina ni tijera, porque luego cuando crece ya empiezan a salir los rizos y eso luego para alisarlo cuesta muchísimo. Entonces, otra cosa muy importante es la unión de lo corto al faldón, ¿vale? A ver, primero voy a hacer de este lado y luego giro. Yo aquí estoy apretando. Cuando llego a lo largo, suelto. Preto, suelto. Así consigo que la unión casi no se vea allí nada de línea. Eso también es muy importante. Incluso si lo hacéis con el corte comercial a máquina, tratar de cuando estéis pasando la máquina, siempre dirección de pelo,
vais girando, pero cuando llegáis a lo largo, jugar a pulso, ¿vale? Eso además os sirve para el americano, para el inglés y para un montón de razas, todas que llevan faldón. Entonces, jugar siempre con la dirección de pelo, pero cuando lleguéis a la unión de lo corto con lo largo, dejaros siempre un dedito o dos para hacer a pulso la unión. Si es a máquina, si es con cuchilla, pues lo mismo, preto en lo corto y cuando llego al faldón, suelto, preto y suelto. Y así no rompo el pelo del faldón, pero me queda todo unido, ¿vale? Entonces, eso, voy para este lado, ¿vale? La posición de la cuchilla. Esto es lo corto, aquí estoy apretando. Cuando llego a lo largo, aquí, preto, suelto. Preto y suelto. Para que quede, no tiene que haber línea. Lo más bonito que queda es que el faldón salga unido a todo el cuerpo del lomo, ¿vale? Entonces, para que no nos pase eso, para que no nos quede ninguna marca, es desde aquí arriba, aquí estoy apretando, porque esto todavía es lomo, pero cuando llego al faldón, suelto. Tenéis que buscar el punto donde queréis que salga a lo largo, y ahí es donde apretar y soltar. No apretéis mucho, porque si no, rompéis el faldón, ¿vale? Entonces es esa función, ¿de acuerdo? Entonces, voy siguiendo ya toda la línea dorsal, que como os he dicho antes, la he marcado desde lo que he bajado del cuello, sigo por el hombro, aquí bajo un poquito más para marcarle el cuello, aquí es donde realmente se le saca el cuello al perro, no aquí, ¿vale? Entonces, aquí bajo un poquito más, marcamos la angulación un poquito y ya continúo la línea dorsal. Pero si os fijáis, lo que trato es de que no haya línea, que sea una continuación de el stripping que le estamos haciendo en el lomo con el faldón, todo unidito. Y la función es esa, apretar y soltar, apretar y soltar. Y entonces lográis que en esa línea imaginaria, que no tiene que existir, pues quede todo unido, ¿vale? Ahora la parte de atrás, luego lo puliré un poquito más, ambos lados, ¿vale? Aquí, si más o menos la línea imaginaria que estamos hablando siempre, fijaros de dónde sale el faldón, ¿eh? Aquí está cortito y aquí ya empieza el faldón. Tenemos esta línea imaginaria, todo esto de aquí sobra. Aquí vamos a jugar un poco en función, todos los perros sabéis que la peluquería lo que hay que hacer es tapar defectos y sacar las virtudes. En función de la angulación que tengamos del perro, es un poco ya un poco un dato técnico que, bueno, pues los que nos dedicamos a criar esta raza, pues apreciamos de, oh, tiene poca angulación, tiene mucha o poca. En función de eso, yo le rebajo un poquito más aquí para hacerle más corto, si el perro también es corto o largo, le saco el pelo, todo este pelo, es bueno quitarlo porque al quitar todo esto lo hacemos más corto. Entonces, aquí la zona de rebajar del culito, más o menos, en función de la angulación, bajamos dos o tres dedos, ¿vale? Toda esta zona de aquí, de lo que es un poquito más del ancho del culito, lo podemos rebajar con la tijera. Aquí ya no meto máquina. Hay gente que lo hace a máquina. A mí no me gusta hacerlo a máquina. Entonces, la misma función, entre saco un poquitín, y cuchilla. Si os fijáis, siempre hago lo mismo, rebajo y cuchilla. Así logro que no quede nada, las marcas de la tijera no se aprecien. Meto la tijera siempre por dentro, como siempre, y cuchilla. Epa, te resbalas.
y ya continúo hasta la zona donde quiero visual, más o menos la línea imaginaria que os estoy contando, y quiero unir. No sé si me veis en pantalla, ¿me veis por pantalla? ¿No? Aquí los dos dedos de referencia, que es donde, hasta donde quiero bajar, y si yo continúo con lo que estoy haciendo del lomo, si os fijáis, ¿ves? Todo este pelo me sobra. Entonces, voy a rebajarlo todo para unirme con esto. Entonces haré, ¿veis? Le quito el pelo, lo hago más corto y al meterme más de aquí le saco la angulación. Que en el cocker americano es también muy... el cocker americano es muy exagerado de todo. Mucho cuello, mucha angulación. Se trata de exagerar. Entonces, contra más nos metamos, más exageraremos y más corto haremos al perro, ¿vale? Entonces, todo este mechón. También, otra fórmula es arrancarlo así. Cuando me he dejado esto largo por lo mismo, y más, es la misma largura que hay aquí, la tenía en todo el cuerpo. Cuando tienen tanta largura, no voy con la cuchilla, ¿vale? Primero, lo que hago es arrancar el pelo con los dedales. Aquí os voy a hacer el ejemplo, ¿vale? Por desgracia se me han olvidado los dedales y los de mi compañera son muy chiquitines. Pero bueno, con uno me puede valer. Entonces, levanto un poquito y lo que quiero quitar es la lana de abajo, pero como aquí está muy largo, la arranco, ¿vale? Aquí, cuando ya he arrancado lo largo, ya luego lo pulo con la cuchilla de trimming, como me habéis visto que estaba haciendo en el lomo. Pero aquí, imaginaros que esta largura la tenemos por aquí. Pues haríamos lo mismo, levantar un poquito el pelo y vais arrancando. Lo que pilláis con los dedos, lo malo sale. Y vais dejando la textura buena, ¿vale? Si os fijáis por aquí, ya no hay nada clarito. Si os fijáis por aquí, está lo lanoso. Entonces, esto largo es lo que yo quiero arrancar. Sí. ¿No le podéis dar un micro, por favor? Sí, entonces, pues, me digo, mira. ¿Un micro? Voy. Y la consola es para... Tú, ven tú. Antes, cuando metías la tijera para marcar la angulación trasera, lo que haces es, ¿la pegas al máximo a la piel para vaciar más desde dentro? Sí, ¿o no? Sí, sí. La meto lo más, más pegada a la piel. Vale. Para vaciarlo de más abajo. Y entonces la capa de pelo que recubre, esa es la que no toco la tijera. Entonces vale. Esa es la que no me deja la marca. Siempre... Vacío por abajo. La otra que recubre, solo la peino, la arrastro con la cuchilla de trimming para que se pegue lo de abajo, pero vale. Hago esa función, meterla por abajo, vale, y luego deslizar desde abajo. Vale, gracias. Vale. Bueno, pues voy a terminar la parte de atrás, como os voy a explicar, y mi compi, vale, habla. Bueno. He terminado de encajar todo lo que son lo que es la costilla, ¿vale? Ya en los dos laterales el perro ya no se ve ahí, que estaba caído, que parecía que estaba súper cortito. La crin, la cresta, como lo queráis llamar, yo a este ejemplar, mirad por dónde le llega el hombro, o sea, tiene un cuello espectacular, se la he rebajado, le he dejado un poquito, pues siempre me gusta dejar un poquito para encajar, porque para mí son piezas de un puzzle. Primero me hago una inserción, una costilla, desplazo un riñón, trabajo un hombro junto con una pata, trabajo una angulación trasera, pero luego hay que unir todas las partes. Entonces ahí es donde vienen los blending, donde tenéis que encajar todas las piezas para que el puzzle en conjunto quede bien, ¿vale? Quería hablaros un poco de la cabeza. La cabeza de los Fox. Él ahora tiene mucha ceja, aún así. Me veo cabezas por ahí, sobre todo de comercial, evidentemente.
que me dejáis unas cejas hasta aquí. Más no, porque no les crece, se les parte. Si no, seguro que llegarían hasta pasado la trufa. No es necesario, es más. Para hacer unas cejas a stripping, yo utilizo un truco que me enseñó el criador de esta maravillosa raza, que es me hago aquí dos cuernitos, ¿veis? Uno y otro. Dos churritos, dos cuernitos, como queráis, lo enrolláis, ¿vale? Y el ojo tiene que estar despejado, o sea, aquí ellos, esperad, voy a coger otro peine para enseñároslo. Tengo que intentar que esto, ¿vale?, sea un rectángulo. No sé si ahí lo veis bien. Entonces, si es un rectángulo, aquí también tiene que ser, o intentar que sea, un poquito otro, la unión del rectángulo. Entonces, si aquí necesito que esté bajito y de repente me salen dos cejas, ya no le estoy dejando un rectángulo. Ya puedo mirar que parece un triángulo y otro triángulo y no es una raza que necesite tener aquí en el stop y en el cráneo dos triángulos. Entonces, una vez que hemos hecho los rollitos, sujetamos bien y nada más que quitamos la puntita, lo que sobresale, y así empieza a descargar la ceja. ¿Vale? Una vez que he hecho eso, como veis, empieza a quedar más baja. Peino. Y no sé si ahora lo apreciáis, que ya prácticamente no sobresale nada, ¿vale?, sino que va todo en la misma línea o lo más próximo, pero no levantadas, ¿vale? Van. Siempre despejo el ojo. A ver, este aquí para mi gusto está muy despejado, ¿vale? Pues esto es muy fácil que de un roce o se si restriega con la pared, adiós cejas, ya os lo digo también. Entonces, en cejas y en barba, volvemos al tema de la hidratación, mucha hidratación, ¿vale? Entonces, aquí voy a quitar nada mínimo y un poquito de arriba. Ahí. Voy a coger una limita chiquitita, como estas. Y voy a quitar nada un poquito. Ahí. Mírame. Ahí. Ahí, que el ojito quede despejado, ¿vale? Importante para mirar si las dos están iguales, pues lo ponemos así en la vertical, ¿vale? Y vemos que de aquí pues tiene, está un poquito más ancha, porque en el otro lado ha perdido, pues intentamos igualar pelito a pelito, ¿eh? En las cejas no podéis coger y de repente, ala, son un poco como las nuestras, como te líes ahí a quitar, mal. Tienes que ir poquito a poco. Y bajándolas. Vale. Ahora, tengo que alargar esta cabeza, aunque tiene un pepino de cabeza, pero aún así la tengo que alargar más. El Fox tiene una perilla, ¿vale? No tiene una barba. ¿Qué quiere decir eso? Pues que justo donde termina, o sea, donde apoya, perdón, el colmillo, ya, chico, ya, ¿vale? Hasta ahí es donde empezaré a marcar para dejarle la barba. No sé si lo habéis visto bien, porque está un poco que no quiere, no le gusta enseñarnos la sonrisa. Un segundito, que le cuadro. María Ángeles, os quedan 15 minutos. Sí, ahora mismo. No, ahora mismo no. 20, ¿no? Dos más, que les quiero maquillar. No sé si os interesa ver el maquillaje en la cara. Os lo voy a... ¿Veis dónde apoya el colmillo? Yo siempre dejo un poquito más, que es el pelo justo más largo, porque a mí me gusta inclinarlo con la tijera, ¿vale? Deslizarlo, darle potencia hacia adelante. Que es nada, os cogéis aquí, cogéis una tijerita recta, cualquiera, y a mí siempre me gusta mucho hacer ahí. Es nada, es mínimo, pero ¿veis? Queda ya echado, desplazado hacia adelante, y al desplazarlo hacia adelante, pues lo que estoy haciendo es darle más longitud a la cabeza. ¿Vale? Este pelito de ahí nos sobra, pues lo quitamos y lo pulimos. Aquí.
Y ahora, mientras, si queréis, voy pintando un poquito la cara, voy a terminar las patas y Carlos mientras os va explicando y luego ya me preguntáis las dudas, ¿vale?, de cómo he hecho una cosa o lo que tengáis, ¿vale? Espera, si consigo hacer que el micro funcione. Lo que quería deciros es que... Bueno, estoy con la parte de atrás y el rabo. Entonces, el rabo, la parte superior, igual, es una prolongación de la línea dorsal. Entonces vamos a pasar por la parte de arriba, la cuchilla de trimming, un poquito con más cuidado porque es una zona a lo mejor que le podemos enganchar, pero de la misma forma, la base de adelante, todo en la misma largura que dejéis el lomo, ¿vale? Y los pelos de atrás, donde se juntan, la unión por la parte de atrás, es donde ahí, con la tijera, en medio... Recordamos a los expositores y visitantes que, de acuerdo con la legislación... A ver. Bueno, nada, ahora en inglés. Bueno. Bueno, una vez ya el sermón. El rabo. Yo corto justo en medio, donde se une el pelo que recubre de un lado como de otro. Entonces, ¿veis? Ahí, justo en la línea hasta el medio, trato de envolverlo. Si os fijáis, este pelo va hacia este sentido y aquí hacia otro. Y lo envuelvo para que, al final, pues el rabo sea como una zanahoria. Que no me cuelgue nada de aquí, pero que se envuelva. Porque si nos vamos muy al lateral, ¿qué pasa? Que el pelo no envuelve, sino que sale para los laterales, ¿vale? Bueno, tenemos... un poco así a máquina rápida, línea dorsal, cabeza, tal. Vamos a ir por las patas, ¿vale? Porque como hay poco tiempo, habría que pulirlo todo un poquito más, pero si os fijáis, ya aquí he rebajado, ya me he unido, ¿vale? Y en la misma función que hemos hecho aquí, apretar y cortar. O sea, apretar y soltar en el faldón. Ahora, desde ese lado, si me pongo para allá no me veis. Voy a hacer las patas. Voy a empezar por la de atrás. Eso ya es un poco indistinto. Hay gente que empieza por la delante, otra por la de atrás. Yo a veces empiezo por la delante, a veces por la de atrás. Hoy voy a empezar por la de atrás. La de atrás. Una vez bien peinado todo para abajo, voy a girar un poco el perro. El pelo bien peinado, ¿vale? Me cojo la pata en esta posición y con mi mano, media pata, no el resto, sino media pata, perpendicular donde espera está un poquito, la Carlos, almohadilla. ¿Puedes darte la vuelta, Carlos? ¿Puedes darte la vuelta? Pues que sí. Si no, no se ve nada. Vale. Si puedes ponerte por delante de la mesa o de lateral, es que si no, no se ve nada. Así yo creo que me veis, así. Bueno. Entonces, lo que os digo, peinamos bien y cojo todo el mechón y lo envuelvo. Ahora veréis la otra porque esta la he preparado antes un poquito. Todo desde la almohadilla a mi mano, allí es donde me quedo. La forma de atrás de la pata la hago con mi mano y siempre a la almohadilla. Voy a hacer la otra, que está sin hacer. Peino bien para abajo. Es importante para que no... así luego nos quedan las puntas. Envuelvo. Fijaros aquí, todo lo que me sobra, ¿vale? Entonces, no todo, sino media circunferencia
la hago con la forma de mi mano y tratar de dejar la mano a ras de la almohadilla. Esas son las referencias. Todo lo demás que sobra, a saco. ¿Os fijáis? Me quedo ahí, en la almohadilla. Aquí corto lo que es alrededor de la almohadilla, pero estos pelos de aquí no, ¿vale? Eso luego lo haré con la pata en el suelo, sobre la mesa. Pero la parte de atrás me la marco así. Una vez ya pulido, como así aquí lo veis, ya he hecho las dos. ¿Veis? Ya me marca la altura que yo quiero. Simplemente con esa posición y con la mano, plom, ya tengo media pata trasera hecha, ¿vale? Luego vamos a pulir las puntas, porque indudablemente así lo que nos marca es la altura hasta donde yo quiero subir, más o menos. Luego podéis jugar un poquito, pero una buena referencia y rápida es esa, coger la pata y ¡ra!, un tijeretazo. Ya luego continuaríamos. Es muy importante que busquéis la posición del perro en la angulación trasera, sobre todo, porque no es lo mismo que el perro esté muy recto que muy atrás. ¿Por qué? Porque el faldón baja y empezáis a cortar y luego lo ponéis en buena posición y dices, uy, ya me he pasado. Eso tenéis que tenerlo en cuenta. Este, bueno, como lleva bastante horas de vuelo, tiene la posición más o menos cogida. Entonces, ya voy a continuar aquí quitando un poquito de puntas. ¿Veis? Ahora ya, como ha dicho Ángel al principio, el toque de americano, hay que trabajar todas las técnicas. Hemos hecho máquina, stripping, ahora estamos con la tijera. Es una raza muy completa. ¿Veis? Todo esto solo he quitado puntas, pero la altura me la ha marcado como lo he hecho con la mano. Ahora aquí es ir quitando puntas y yo, ahora, esto es lo difícil, ¿vale?, de la raza, porque la mayoría dice, va, esto es redondear patas y ya está. No. Aquí, en función del perro, de ese alto, bajo, un montón de virtudes o defectos que tenga el perro, esto es lo que os he explicado antes. Hay que unir la parte de atrás con la parte de delante, pero toda una línea, ¿vale?, continuada. Entonces, a mí me gusta hacer la V, que se dice, subir la parte de atrás. Podemos dividir el perro en tres partes, ¿vale? Esta zona de aquí sería pata delantera, con la angulación, la zona central y desde aquí, donde termina el riñón con angulación, estas tres partes. La V, que se llama, dependiendo del pelo que tengamos, podemos hacer una V al centro de las tres partes, con lo cual continuaríamos esta línea, bla, 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 subiríamos más o menos en función de lo que tengamos el pelo y luego bajaremos cha, 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 ¿vale?, a unirnos con la pata de adelante. Hay veces que no tenemos aquí suficiente pelo porque no todos tienen todo el pelo. Entonces, la V se queda un poquito más atrás. Subimos la pata de atrás. En vez de quedarnos al centro, nos quedamos un poco en la parte trasera y tiramos una línea hacia abajo para coger la unión con lo que queremos subir de la pata delantera, ¿vale? Pues voy a ir haciéndolo y lo único que me voy a ir para el otro lado porque si no me va a caer al precipicio. ¿Lo habéis entendido más o menos hasta dónde voy a subir? ¿Alguna duda en esto? Esto es muy importante, o sea, tres partes el perro. Hay que subir la V. No sirve redondear pata y dejar como un maltés. No, eso es muy cutre. Vamos a subir en función del pelo que tengamos. Este nos da para hacer lo que queramos. Yo puedo subir la V aquí, aquí, o si tenemos pelo suficiente, me gusta subirla al medio y luego bajo unirme con la pata, ¿vale? Pero para que lo tengáis más o menos una referencia, esa es mi forma de ver la parte del faldón del cocker americano.
Cuando quieras. Voy haciendo el lateral. Bueno, yo aquí he terminado de maquillarle. He utilizado tizas, que creo que todos las conocéis. Cada ejemplar tiene un tono, ¿vale? Hay veces que según qué fox, tengo otro que tiene tres tonos de marrón. Y pues en casa tranquilamente, pues en un frasquito, me cojo blanca y empiezo a hacer mezclas, ¿no? Para aclarar o poner un tono más de rojo, más marrón, incluso a veces les echo negros y vais pues buscando el tono que vuestro ejemplar necesite. Para que la tiza se quede he utilizado Pilcri, que es una crema, podéis encontrar en Artero, yo la llamo Pilcri, pero se llama otro nombre, es una crema blanca. Os quedan cinco minutos. Que lo que hace es que os acople y aparte viene muy bien para bajar todas esas puntitas. Luego deciros que el fox, igual que muchos arreglos de stripping, cuando bañáis y el pelo está un poquito húmedo, es genial porque ahí las puntas se levantan solitas y podéis hacer un mejor acabado de stripping, ¿vale? Y nada, ahora estoy fijándolo un poquito con laca y ya. ¿Tenéis alguna pregunta sobre el fox? A ver, una cosa. Si alguien está interesado en las jornadas de mañana, todavía queda alguna entrada. Podéis acercaros al stand si alguien está interesado en acudir mañana y pasado a las jornadas. Que por cierto, ahora estoy viendo aquí y están ahí dos de los ponentes. Curiosamente, hay un... Tenemos a Víctor Rosado, que es uno de los mejores especialistas de cocker americano. Él trabaja en Estados Unidos y es uno de los más famosos. Y para que veáis que está viendo cómo trabaja Carlos con el cocker. Y por otro lado, también casualidad, tenemos a Daiteru Takagi. Creo que lo he dicho mal, pero bueno, se está riendo, está por ahí. Que viene desde Japón, que él está en la selección, en el equipo de la selección de Japón y es un especialista en fox terrier, curiosamente. O sea que María Ángeles, le tienes a uno de los mejores profesionales de especialistas de fox y Carlos tiene aquí a uno de los mejores especialistas de cocker. Pero bueno, ellos son dos grandes peluqueros también. Os quedan nada y menos. ¿Os está gustando? ¿Lo habéis pasado bien? ¿Ha sido ameno, entretenido, todo? ¿Sí? Gracias. Ahora. Bueno, a mí no me va a dar tiempo a acabar los dos lados. Voy a tratar de terminar este más o menos para que veáis lo que os digo de la unión de lo de adelante con lo de atrás. Ya he subido la parte de atrás hasta donde me quiero quedar. Y ahora estoy empalmando la zona que bajo de la parte de atrás a la pata delantera. Voy subiendo poquito a poco. De abajo para arriba, como si fuese una campanita siempre, ¿vale? Más o menos,
para que os hagáis una idea. Voy a hacer la parte interior. Luego lo que os he explicado antes, no me he excedido en subir porque voy fatal de tiempo, pero lo que os explicaba, ¿vale? De la V en medio y enlazar con la parte delantera. Una vez hacéis todo el lateral de fuera, pues por la parte interior igual, aunque no se vea, pero también es bueno pulirla. Bueno, hay que pulirla, lógicamente. Luego ya es las puntitas que siempre salen. Ahora lo dejas así impecable, el día de la expo, te salen puntas de nuevo por todo, hay que rehacerlo otra vez. ¿Eh? Aquí es lo que os explico, es ir subiendo poquito a poco, continuar la línea, ¿vale? Aquí me quedo en este perro ahí, porque es lo que me da el pelo, y luego bajo a continuar con la parte de adelante. Ahora me voy a poner así, que estoy un poco incómodo, para que lo veáis mejor. Va. ¿Lo veis bien? Luego podéis subir la campana adelante. Es ir quitando puntitas y siempre abriendo. Empezáis desde abajo y luego vais subiendo y vais levantando. Y ya luego es a gustos. Pues depende del pelo que tengamos, podemos subir más la campana, podemos subir menos. Contra más se sube. Mañana Víctor, que es un masterclass de esto. Veréis lo alucinante que hace las patas, pues queda muy elegante, no es recortar por abajo, ya está. Contra más subimos, el arreglo es más pulido y más chulo, ¿no? Que quede, aquí nos falta pelo, porque es un perro ya que está retirado y bueno, este pelo lo normal es que lo uniéramos con la pata adelante y entonces hacemos la bola adelante, nos unimos por aquí, subimos y continuamos. ¿Lo veis claro? ¿No? Bueno, pues el poquito rato, voy a ver si lo apaño un poquito, la pata adelante por lo menos, para la foto. Aquí lo que hago, primero, con la tijera plana, todo lo que es la almohadilla es esto. Todo lo que rebose por debajo de la almohadilla, con la tijera siempre así, no así, porque si metéis así, ya marcáis y se nota. Todo así, va, lo podéis quitar a saco, no hay problema. Luego ya lo pulís con la pata en la mesa, ¿vale? Pero, ¿qué es lo que hago, estoy haciendo aquí? Igual que he hecho en la pata de atrás, lo que pasa es que aquí no me pongo la mano así para hacer el redondel. Simplemente lo que hago es quitar, despejar todo alrededor de la almohadilla. La almohadilla, sí, contra más limpia quede, lógicamente mejor. Lo podéis hacer con la tijera o con la máquina entre los dedos. Yo ahora lo estoy haciendo un poco así rápido, por falta de tiempo, pero si no, con una más chiquitita limpio bien entre dentro, lógicamente, o con la máquina limpio todo, pero no me paso de la almohadilla con la uña. Esa es la referencia, hacer el tope, ahí está la uña,
podéis pulir un poquito para que así los pelos de abajo no os queden, pero no ir aquí, a la parte de adelante con la pata a la mesa, solo hasta la uñita y alrededor de la almohadilla. Eso es lo que limpio con la pata levantada. Luego ya la bajo, posiciono el perro, ya peino bien todo hacia abajo y entonces ya sí que pulo. Primero empiezo la primera vuelta con la tijera apoyando en la mesa y haciendo una circunferencia, pero veis la posición de la tijera, la punta de abajo la llevo en la mesa y voy dando el redondel. Una vez la primera pasada, levanto ya la tijera y voy haciendo otra vuelta. Es ir subiendo, decapando, ¿vale? O sea, vais la primera casi a ras de la uña, la siguiente vuelta inclináis un poco la tijera, vais subiendo, así poco a poco a poco, hasta lo que queráis subir, ¿vale? Bueno. ¿Alguna pregunta? Ya terminando, María Ángeles, ¿algo que decir para terminar? Bueno, pues que yo por mi parte, que practiquéis mucho la técnica de stripping porque a mí me encanta, vais cogiendo más práctica según vayáis haciendo y creo que es súper interesante tanto para el mundo de la expo, pero para el mundo de nuestras peluquerías, de decir voy a arreglar bien y voy a tener un perro con un manto en condiciones. Muchas veces no hace falta vender un stripping, sino hacerlo también para vosotros, para que vayáis teniendo ejemplares pues, más bonitos de pelo en la peluquería. Y que muchas gracias por haber venido nuevamente, que he estado como en mi casa, vamos. Bueno, deciros antes de que Carlos se despida o le hagáis alguna pregunta si queréis. Ahora, a continuación, vamos a hacer una charla muy interesante sobre tijeras. No os vamos a vender nada, simplemente va a ser una charla técnica para que sepáis el tipo de tijeras, qué hay, lo que se puede comprar, el cómo se adaptan a tu mano. La verdad es que la tijera tenemos que tener en cuenta que es nuestra herramienta de trabajo, la principal y la más importante. Y no cualquier tijera se adapta a nuestras manos, porque si veis con lo que está cortando ahora mismo Carlos, da miedo. Entonces, para trabajar con una tijera de esas, tenemos que tener experiencia, saber y controlarla mucho. Entonces, la charla que viene a continuación yo creo que es muy interesante para conocer todo este tipo de cosas. Y bueno, Carlos ya se va a despedir. ¿Tenéis alguna pregunta? No os quedéis con ninguna duda. Ahora, cuando acabe, nos van a colocar los perros, podéis hacer todas las fotos que queráis, no hay ningún problema. Y preguntas, nada. Esos que se han explicado muy bien, muy bien, muy bien, ¿a que sí? Como un libro abierto. Carlos. Ángel. Hasta allí. Bueno, me sabe mal, voy a terminar de pulirlo y mientras me despido, agradeceros a todos la presencia. Espero que hayáis aprendido un poquito, por lo menos. Y bueno, yo sé que es difícil que por las pelus traigan un perro de este pelo, porque, entre otras cosas, claro, llevarlo así por la calle es como un velcro. Lo bajas vas por la acera, una hoja, ¡pum!, se le pega. Entonces es complicado. Pero bueno, yo siempre trato a mis clientes de, a ver, dentro de no esté largura, pero mantener un tipo, ¿no? Entonces podemos rebajar mucho más las patas, hacerlas en tubo o sobre todo limpiar de abajo, pero siempre redondear todo y tratar de que sea armonioso el arreglo por abajo, ¿vale? Lógicamente sin tanta largura y ya está. Es difícil, pero bueno, a ver si tenéis suerte y algún cliente os trae un perro así y podéis disfrutar como disfruto yo cuando preparo un perro de este tipo, ¿vale? Muchas gracias. Podéis hacerles fotos. Y seguido, en cuanto nos limpien esto, continuamos con el tema de las tijeras.